Hola, soy Chomper y regresé de mis vacaciones en la playa Granola y vengo a traerles un video de análisis de los vejez zombies. Para los que no saben, los vejez zombies son zombies fusionados con plantas, pero antes de iniciar quiero saludar a Crash Gamer y a todos mis subs. En link de su canal y el de otros suscriptores más está en la descripción. Bueno, dicho todo, comencemos. Como ustedes sabrán, los vejez zombies son una combinación de las plantas y zombies, y nadie sabe cómo sucedió esto, pero tengo dos teorías que las diré casi al final del video. Me hubiese gustado que los vejez zombies hubiesen aparecido en Plantas vs Zombies 2. Primero mencionaré las habilidades de todos los vejez zombies. Primero están los vejez zombies normales, el cual aparecen en el primer minijuego. Tenemos al zombie lanza guisantes, que así lo llamaré. Su habilidad es disparar guisantes a larga distancia, y cuando se acerca a una planta se lo empieza a comer. Su debilidad podría ser ponerle una pata pum o ponerle una seta desesporada. Como es muy pequeño, no lo podrá atacar a distancia, solo lo podrá comer. Ahora sigue el zombie nuez, el cual tiene una resistencia media, ya que posee la resistencia de la nuez normal, pero su debilidad sería una pisoneflor o un patapum, ya que lo destruyen de una. No olvides suscribirte si quieres más análisis, curiosidades y teorías de Plantas vs Zombies 1 y 2. Ahora pasaremos a ver las habilidades del zombie nuez cascarrabias. Este vejez zombie tiene una resistencia tremenda, casi igualándose a un zombie stein, ya que aguanta un patapum y una pisoneflor, pero puede ser derrotado fácil por una planta carnívora. Bueno, pasemos al siguiente vejez zombie, el cual es zombie jalapeño. Este vejez zombie es uno de mis favoritos por su habilidad, ya que al recibir mucho daño es capaz de destruir una fila entera de plantas, así que tienen que destruirlo lo más rápido posible con una pisoneflor o peta cereza. Si aparece en el agua se lo puede derrotar fácil con una zampalga. Bueno, pasemos al siguiente, el cual es el vejez zombie guisantralladora. Este vejez zombie es uno de los fuertes, ya que puede lanzar 4 guisantes a la vez, y cuando está cerca de una planta lo puede comer. Lo más recomendable es destruirlo con una pisoneflor o peta cereza, o hacerle mucho daño, ya sea con cualquier tipo de planta que dispare guisantes. Bueno, pasemos al último vejez zombie, ya para poder hacer mis dos teorías de su posible origen. El último es el zombie apisoneflor, el cual cuando llega empieza a correr lo más rápido posible para llegar a una planta cercana. Cuando llega, a lo que hace es aplastarlo con el apisoneflor de su cabeza, siendo derrotado en el acto. Aunque tiene poca resistencia, se lo puede destruir fácil, ya sea con patapum, peta cereza o el mismo, es decir, apisoneflor. Cabe resaltar que este vejez zombie no aparece en la piscina. Bueno, ahora llegamos al tema de hoy día, el origen de los vejez zombies. Yo tengo dos teorías, ahora les voy a decir la primera. Cuando un zombie normal llega a tener contacto con la planta, ya sea comiéndola, un poco de su ADN cae en su boca, y gracias a eso el doctor zombie logra fusionar el ADN de un zombie y de una planta, así creando un vejez zombie. La otra teoría es casi la misma pero diferente versión. ¿Alguna vez se han preguntado qué les pasa a las plantas que son llevadas por los zombies colgados? Bueno, de eso trata. Cuando el zombie colgado se lleva a una planta, lo trae al doctor zombie, él lo utiliza para crear un vejez zombie, por eso jamás se sabe qué les pasa a esas plantas. Bueno, eso es todo. Si les gustó el video, háganmelo saber suscribiéndose a mi canal y dándole manito arriba a este video para que pueda hacer más teorías, curiosidades y análisis.